¿Cómo estamos? He querido hacerles este video por mucho tiempo, pero por cosas de la familia y el trabajo. Eso es un hobby, ¿ok? Yo no soy mega hiper duper youtuber. Yo nomás lo hago porque me gusta hacer contenido y compartir mis conocimientos con ustedes. Bueno, aquí está algo que estoy viendo. Yo voy a un gimnasio y yo veo que muchos hombres andan como que quieren conquistar a esa chava o quieren novia y andan ahí mirando por el espejo, ya saben lo que las mujeres tienen ahí, bla, bla, bla. Y aquí les tengo unos tips que yo he juntado a base de conocimiento, de lectura, de experiencia, de lo que tú quieras. Cada quien tiene sus recetas. No hay recetas para conquistar a las mujeres. No hay. ¿Ok? Si alguien te dice, no, a mí me funcionó esto, tú dile, a ti te funcionó, pero a mí no por eso me va a ayudar a mí. Y para que vean que sí le echo ganas, escribo todo en esa libretita. Aquí tengo muchos dibujitos y siempre que voy a algún lado me la llevo, por si se me ocurre una idea, porque prefiero esto que el celular, pues, no sé, me gusta el olor y escribir y la fregada. Hago mis dibujos, mis monas y aquí escribo mis ideas. Bueno, entonces, aquí está. Son 10 puntos o 10 tips para que ustedes puedan conocer esa chica que les gusta en los gimnasios, en cualquier lado. Puede ser en el parque, en un Oxxo, en una fiesta, en una reunión, en la calle, donde sea. Da igual. Pero yo lo quiero hacer en el gimnasio, no más, porque, pues, bueno. Primer punto, güey, y el más importante, güey. Para ligar, no hay que ligar. ¿Cómo, Oscar? ¿Cómo? O sea, ¿cómo fregados voy a comer si no tengo hambre o no, no? Es una contradicción, güey. ¿Cómo voy a ligar si no quiero ligar? De hecho, aquí está la cámara, güey. Estoy viendo para acá. Tengo que mirar ahí, güey. Bueno, ahí les va. Todo esto que les voy a decir es improvisado, así que no tengo tiempo para hacer un guión, así que aquí va. Las mujeres tienen un detector en su cerebro de urgencia, bro. De que este va, o sea, huelen las mujeres, de que este vato quiere conmigo, me quiere, ya sabes, meter, ya sabes, me quiere hacer esto, ya saben las mujeres, bro, porque las mujeres se especializan en tener bebés. Las mujeres, una de las razones por la que la mujer existe, bro, es por la reproducción. El hombre anda detrás de la mujer porque quiere reproducirse, o es un instinto que tenemos en el cerebro reptiliano, queremos reproducirnos, entonces la mujer ya sabe que quiere ser. Las mujeres tienen ojos en la nuca, en las pompas, en el pecho, tienen ojos por todos lados y saben cuando un hombre las está mirando. No, se hacen las mensas, pero ya, por favor, no se hagan mensas, mujeres. Ya, o sea, usted, yo no soy mujer, pero yo sé que bueno, ya entendieron. Entonces, cuando un hombre, el gimnasio es un lugar donde hay, yo veo el gimnasio como un corral de gallos, ¿ok? Son puros hombres haciendo pesas y la mujer entra ahí, güey. Entonces es como una gallina que entra a un corral con gallos. Todos los gallos quieren con la gallina, güey, y se pelean por ella y bla, bla, bla. Si tú vas a un ballet, el territorio es de las mujeres porque hay más mujeres, güey. Y si entra un hombre, pues es como que, ¿qué pedo? El gimnasio es para hombres, entonces entra una mujer y todo el mundo se la quiere, pues claro, porque es como que, ah, entraste a la cueva del lobo. Y se lo empiezan a saborear por la mirada, güey. Pero nadie se atreve a hablarle. Me voy a tardar un poco en este punto porque es el más importante. Lo que les quiero explicar es que no se enfoquen en ligar, güey. Enfóquense en ser buena onda, güey. Eso es todo. No le, si ves una chava, no le pidas el WhatsApp inmediatamente, güey.
No, o sea, la mujer quiere que todo sea casual. Déjame ver aquí si todo va bien. Voy a editar el video como quiera, o sea, todo esto es al chile y luego lo voy acomodando. Lo que quiere la mujer es que no la estés hostigando, no la busques, no estés encima de ella. El espacio es, estoy haciendo ejercicio, no me molestes. Muchas mujeres se ponen los audífonos porque te están diciendo en lenguaje no verbal que no quieren ser molestadas. Ellas quieren estar en su mundo haciendo ejercicio. Entonces tú lo que tienes que hacer simplemente es ser buena onda con ella, pero la tienes que buscar. La tienes que buscar. La mujer aquí en México está condicionada a que el hombre vaya a buscarla a ella, porque así es nuestra cultura. Ni modo, pues así somos. Desde chiquitas le dicen, tú vas a esperar a que el hombre te busque. ¿Por qué? Porque eres mujer. Represión. Está mal eso, o sea, las gringas y en otros países las mujeres van y te buscan, pero estamos en México, así que pues ni modo, te friegas. Aquí les lavaron el cerebro a las pobres mujeres. Tú eres el macho, tú tienes que ir, y mujer, tú te tienes que esperar. Se chingó. La cosa es que tú vas a buscarla y simplemente le vas a decir, buenos días, bienvenida al gimnasio, ¿cómo estás? Soy Oscar. Y ya es todo lo que le vas a decir. No más. A las mujeres les encanta la atención. Entonces, si tú te portas amable con ellas, ¿cómo estás? Me llamo fulanito, bienvenido al gimnasio, espero que te guste, lo que tú quieras. Pero eso es todo, sencillo, la saludas. Bueno, al otro día, si la llegas a volver a ver, lo mismo. Hola, ¿cómo estás? Así, labia, pero no le pides el WhatsApp, no quieras luego. No le mires los pechos, no les mires las nalgas. Las mujeres se dan, los gimnasios tienen espejos, entonces las mujeres saben cuando las estás mirando y lo pueden tomar como acoso o como quieren nomás acá conmigo y bye. Aguántate la tentación, sé un caballero y no la estés mirando cuando se empina y se le vean sus... Ay, te tienes que tragar la hormona de la excitación y el líbido y el sexo, ni modo. Yo creo que voy a decir las ideas mejor así como vienen, porque veo que ya mezclé puntos 1 con el 2. Bueno, bien mal. Segundo punto, el siguiente punto, no voy a decir 2 o 3. El siguiente punto es que todo tiene que ser casual, como ya expliqué, ¿ok? Nomás llegas y que no se vea forzada la situación, que la mujer no diga, ahí viene este güey, ahí viene, no. Tiene que ser como que vas caminando y ¡oh! Así como las películas de Hollywood, que parece que fue accidente, que se tropezó y... Eso es lo que quieren las mujeres, no sé por qué, pero sí son. Tiene que ser todo casual, como surprise, como que no estaba planeado. Tienes que hacer que eso suceda, tú. 3, el siguiente punto. Tienes que buscar el momento adecuado. Si ella está haciendo ejercicio y está ocupada o no sé qué... Tú decides, tú sabes, no hay mejor momento para ir con una mujer. Pero lo que te puedo decir es que tienes que acercarte, es lo más difícil, acercarse y sacarle una sonrisa, platicarse buena onda. Pero no seas así de que estés ahí encima de ella como perro en celo, las mujeres van a decir, quítate, quiero mi espacio, no te conozco. Mucha gente llega y, ¿cómo estás? Y la mujer, hola, y no se le despega, aparece ahí, perro en celo, ahí en la pierna. Y la mujer, espérate. O sea, es, hola, ¿cómo estás? Y te alejas a hacer tus cosas, porque pues, conoces pesas, pues se te enfrían los músculos y luego te duele, yo qué sé. La cosa es que nomás, hola, ¿cómo estás? Y te vas y luego regresas otra vez, ¿no? Pero no te quedes ahí encima de ella, ¿no? Porque la mujer va a decir, mira cómo lo traigo este güey, ¿no? Anda todo bien, lo tengo bien loco. Dale su espacio. Hola, ¿cómo estás? Bye. Bueno, pero tienes que buscar el momento adecuado. Tú sabes cuándo. Tú decides, puede ser afuera, cuando ya se vaya a ir, cuando vaya saliendo del baño. O sea, algo que no sé. Tú ves sus movimientos, tal vez ella va a una máquina a hacer pesas, tú te pones ahí, y luego, ay, perdón, sigues tú. Eso lo tienes que hacer, porque no va a pasar por magia. Tú tienes que hacer que las cosas sucedan. Ese es un punto muy importante, pero ya me lo salté. Bueno, 4, el siguiente punto. Tienes que ser muy amistoso. Tienes que ser buena onda, hacerla reír, información, hola, oye, ya viste la noticia. No le digas, te arriesgas mucho si le preguntas cosas personales a ella, güey. Oye, ¿cómo te llamas y de dónde vienes? No. Oye, ¿sí supiste que la John Stop la metieron al bote? Yo qué sé, güey, cosas casuales, que estén en las noticias, ¿qué opinas del COVID? Pláticas normales, güey, ¿ok?
Ya después, si ves que te sonríe y se agarra el pelo, ya sabes. Así son las mujeres, se agarran el pelo y te hacen ojitos y le hacen así, yo qué sé. Ahí ya le empiezas a preguntar, oye, ¿y qué onda? ¿Qué te gusta o qué te dedicas? Y ahí te vas por cosas más personales. Pero al inicio todo tiene que ser completamente neutral. Eso es todo. Así, pues, es todo. O sea, y servicial. Oye, yo te agarro el pañuelo, yo te lo limpio la máquina, yo te cargo la mancuerna. Lo que quiere la mujer es atención, ayúdala, o sea, servicial, dale apoyo. Si no puede cargar algo, tú ayúdale. Pero no le preguntes, las mujeres las conquistas con la acción, no con las preguntas. Si la vas a besar, bésala y no le preguntes. Bueno, depende después. Pero al inicio es, tú ayúdala, o sea, no, a la mujer le vas a decir, ay, por favor, aquí estoy, dame con todo. O sea, vas a hacerla sudar a la mujer cuando la ayudes sin pedirle ayuda. Y sonríe, pero sonrisa buena onda. Si no quieres sonreír y andas serio, pues no sonrías así, falso, así, hola, ¿cómo estás? No, o sea, la sonrisa tiene que ser natural. El ser humano, el cerebro se da cuenta cuando es una sonrisa falsa, así, hola, ¿cómo estás? No, güey. ¿Cómo estás? Ah, sí. No tienes que fingir la sonrisa, güey. Sonríe cuando te nazca, güey. Cuando la chava diga algo gracioso, cuando pasa algo gracioso, güey, pero no. No intentes, no seas falso, no finjas, güey. Tú nomás es normal, como es tu personalidad. No finjas ser otra persona, güey, porque la mujer se va a dar cuenta y te va a ver un falso y te va a empezar así a alejar y bla, bla. Otro punto es no las pilles por los espejos, no las pilles cuando está empinada así hermoso con el traserote y mientras... Porque a la mujer le encanta hacer pierna y cardio, casi no hace pesas, güey, porque la mujer por instinto... prefiere hacer pierna y cardio porque, no sé, tal vez por los hijos, por las curvas o porque se abre ahí, yo qué sé, pero casi todas las mujeres hacen cardio o pierna y pompa, güey. Solamente las otras mujeres que son más masculinas son las que hacen mancuernas y pesas, pero recuerda, mis ojos están aquí, no aquí y atrás, y porque las mujeres tienen ojos ahí, tienen ojos, saben dónde la estás mirando, güey. Son bien listas las mujeres. Se hacen las mensas, pero son bien listas. El punto que sigue. Si tú no eres famoso, conocido, youtuber, influencer, actor, carita, millonario, imán de mujeres. Si no eres eso, las mujeres no te van a buscar, güey. Tenlo por seguro. No te van a buscar a menos que estés guapísimo o pase algo. Lo que tú quieras. Está muy difícil en esta cultura en México. Tú tienes que hacer... que las cosas sucedan. Te va a dar miedo, güey. Te va a dar pena, güey. Vas a sudar frío, güey. Vas a dudar, güey. Pero créeme, güey. La vida es de hacer, güey. Es de ejecutar, güey. De ejecutarse, de hacer las cosas, güey. Si haces algo y te va mal, por lo menos lo hiciste, güey. Te quedas sin la duda, te quedas sin el hubiera, lo hubiera hecho. Bueno, ese sentimiento de lo hubiera, güey, te va a comer vivo toda tu vida, güey. Porque esa chava pudo haber sido tu amor, güey. Así, media naranja, y no lo hiciste porque te dio pena o te dio miedo o el rechazo. Cuando haces esas cosas, cuando vas con las mujeres, olvídate de ti, olvídate de tu valía personal. Tú no existes, existe ella, ¿ok? No la pongas en un altar a la mujer, la mujer es una mujer, no es un objeto sexual, no es algo wow, no es... La mujer es una mujer, pero nosotros los hombres le damos mucha importancia. La agarramos y la ponemos en un altar y la idealizamos así como si fuera una diosa. Wey. No, es una mujer, güey. No hagas eso, no le des más valía de la que tiene. Nos ponemos nerviosos con las mujeres, güey, porque le damos mucho valor agregado, güey. Hay 7 mujeres por cada hombre. 7 mujeres por cada hombre. Entonces, ¿por qué te vas a poner nervioso con una mujer si hay 1,000 mujeres en el mundo? Hay millones. Pero con una te estás muriendo, güey. Tranquilo. Perdón por hablar así, pero... tienes que estar muy tranquilo cuando hablas con una mujer. Y si estás tenso, haz ejercicio o tómate algo, una cheve para que te relajes, tómate unos antidepresivos, yo qué sé, güey. Pero cuando vayas con una mujer, güey, por el amor de Dios, no vayas todo tenso, güey. No, nada de muletillas porque eso demuestra inseguridad. Y la mujer lo que quiere es seguridad. Si no, ve mi video de las 2 P's. Te voy a poner aquí el link. Ve, ahí está el video. Las 2 P's es lo que más quiere la mujer. Como les digo... Si la montaña no viene hacia ti, tú vas hacia la montaña, ¿no? O sea, si la mujer no te busca, pues tú tienes que ir a buscarla, porque si no las cosas no van a suceder, ¿no? Aquí no hay una varita mágica o diosito que te toca y te voy a ayudar, no, güey. No, tú
eres el arquitecto de tu destino. Tú decides qué resultados vas a tener de aquí hasta que mueras, güey. Si tú mueres pobre, es tu culpa, güey. No de tus padres, ¿ok? Si naciste pobre, es culpa de tus padres. Y si mueres pobre, es tu culpa, güey. Todo lo que tú tienes ahorita es porque tú te lo buscaste, güey. No hay de que, ay, es que... No, güey, eso es hacerte la víctima, güey. ¿Ok? Si yo estoy en esta casa chiquita, es porque yo me lo busqué, güey. Porque yo no tuve la valentía y la visión y los huevos para tener una mansión. Yo quisiera tener una mansión. Pero, lamentablemente, yo no me moví lo suficiente para tener lo que yo tengo ahorita, güey. Pero soy feliz con lo que tengo. Eso es lo más importante. Si no eres feliz con lo que tienes ahorita, entonces, güey, pues... No sé. Y el punto número 8. Lo más difícil para conocer a una mujer es acercarte, güey. No mandes a tu amigo que le hable. No, eso es de cobardes. La mujer va a decir, no, pues mejor me enamoro de tu amigo que tuvo los huevos de hablarme. No. Tú, lo más difícil es acercarse. Entonces, si ella está en una zona haciendo lo mismo, acércate, güey. O sea, acércate, güey, pero con la intención de hablarle. Porque si te acercas y nomás estás con las miraditas así de perro rugido, no sirve de nada. No, güey. O sea, acércate y encuentra un momento para saludarla. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy fulanito. Bienvenida. Amistoso. Casual. Desinteresado. Desinteresado. Esa es la palabra para conquistar a las mujeres. Sé desinteresado. Las mujeres son más abiertas y más buena onda si no demuestras que estás interesado en ellas, güey. ¿Por qué no sé? Así son muchas. Tú nomás así. ¿Cómo estás? Bien. Ah, qué bueno. Nada. Es todo. Labia. Punto número 9. Es una constancia. La mujer no te conoce, entonces tienes que crear confianza, güey. Y la confianza se gana, pues, siendo buena onda. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Salud. ¿Cómo? Tienes que ser su mejor amigo. Hazte su amigo primero. Hazte su amigo que te agarre confianza. Y luego piensas en el sexo y en lo que tú quieras. El problema es que la mayoría de los hombres empiezan pensando con la cabeza de abajo, güey. Quieren coger, güey. Y la mujer lo sabe. Entonces va a decir, no, pues este vato nomás me quiere coger y me manda la chingada y se busca otra. Eso es lo que no quiere la mujer, güey. O que se embarace o lo que tú quieras. La mujer, para que te dé su hermoso cuerpo y se abra, tiene que confiar en ti, güey. Para eso, te tiene que conocer, güey. Y sobre todo, crear un lazo de confianza en el sexo, en el placer. Es lo último. La mayoría de los hombres luego empiezan a agarrar pierna y empiezan con sus piropos nacos y la... No, güey, eso es al final, güey, eso es después. Ahorita la estás conociendo, güey. O sea, te va a ver como un urgido depravado sexual y te va a mandar a la chingada, güey. No. Primero, de lejitos. Y luego te vas acercando y le empiezas a agarrar así. Hola, ¿cómo estás? Y ya, es todo. O sea, la tocas. Es muy importante tocar, pero tocar amistosamente. De amigo, hola, ¿cómo estás? Hola, un besito. Y luego ya después, ya sabes, acabas en el sexo, wey. Pero eso es al final. Al inicio es nomás pura amistad y llevarse bien, que te platique su vida y cosas así, o sea, hazte su amigo. Último punto, porque ya hablé mucho, ya llevo 21 minutos con 48 segundos. El último punto que les voy a decir, el 10, bueno, es no se hagan expectativas, no esperen nada a cambio, ¿ok? Nosotros los hombres sí tenemos que ir con las mujeres, romper el hielo, hablarles, pero no esperes nada a cambio. Porque si esperas a que sea tu novia y empiezas a soñar, güey, que estás con ella y su pinche madre, güey, si no te pela, te vas a deprimir, güey. Te vas a desanimar, güey, y ya no vas a querer volver a ligar o conocer chavas. Es que no vas a ligar, güey, vas a conocer. Ligar es cuando tienes una intención de conquistar y a huevo va a ser... No, o sea, no es mi técnica, güey. La mujer se va a sentir como que, güey, espérate, tranquilo. O sea, no es mi técnica. Mi técnica es ser buena onda, güey. Tienes que empezar con el primer pie, güey. Y luego el segundo y el tercero. Primero es amistad, güey, que te agarre confianza, güey. Y luego viene lo demás, güey. Pero muchos hombres, y luego muchos preguntan o me han dicho, ¿qué le digo, güey? ¿Qué le digo a una mujer? Y yo, güey, pues lo que le dices a cualquier cabrón. Vas a un Oxxo, quiero unos cigarros. ¿A poco te da pena hablarle al vato del Oxxo? Ay, ¿qué le digo? Güey, es un ser humano. Hola. Ya, o sea, eso. ¿Qué le digo a las mujeres, güey? Pues, hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ya estoy así como que pensándole. No importa, güey. Si te pones nervioso, pues,
ponte nervioso. O sea, ¿qué haces? El miedo no se puede esconder, es muy difícil. Tienes que sentir el miedo, abrazarlo y hacerlo tuyo. Entonces, si vas con ella y miras a otro lado y te pones tenso, X, güey, con el tiempo, entre más lo hagas, más confianza vas a tener en ti mismo y menos te vas a poner nervioso. La gente que tiene pena y miedo a hablarle a una mujer es porque no lo ejecuta, porque no lo hace, güey. Empieza con o con vatos o con hazlo con mucha gente, güey. Y cuando veas a esa chava que te gusta, vas a estar tan acostumbrado a hablarle a gente y a mujeres y a todo que ya no va a ser lo mismo, güey. Y nomás te digo una cosa, tú si estás feo y gordo y ves a una chava hermosa y dices, "No mames, nunca me va a pelar, güey." No lo hagas porque ya perdiste, güey. Con esa actitud de perdedor de que no me va a pelar, pues menos te va a pelar, güey. La mujer no se enfoca tanto en el físico, el hombre sí. ¿Por qué? Porque pinches comerciales y videojuegos y cine nos han lavado el cerebro de que todo tiene que ser bello y bonito y delgado y no. Yo veo muchos vatos con gordas, gorditas, feas y son felices. Fíjate en lo que está en el corazón de la mujer, en cómo te trata, si es trabajadora o si es leal. Eso es lo más importante. El físico se acaba. Tarde o temprano se va a poner gorda, con arrugas, estrías, varices, güey. Se puede enfermar. Y lo único que queda, güey, es ese hermoso sentimiento que tiene su personalidad, güey. Corazón, la belleza, los valores. Eso, güey, es lo que tienes que buscar. El físico vale madre. A lo que voy, güey. Cualquier persona se puede conquistar a una princesa, una reina, porque la mujer se enfoca en cómo la trates, güey. Y que la protejas, vela dos pies. Lo que quiere la mujer es que la protejas, güey, y que le des soporte con los hijos y ayuda y trabajo y dinero y amor. Es lo que quiere la mujer. Entonces la mujer sabe muy inteligentemente que no es necesario que estés un pinche modelo, o sea, porque puedes ser modelo y ser un hijo de la chingada, güey. Ah, ¿verdad? Y ya, señores. No saben todo el tiempo que me esperé para hacer este video. Me compré este micrófono. Preparé todo el set. Yo sé que no tengo el set más chingón del mundo. No me importa, güey. Porque lo que más me importa es que tú conquistas a esa chava, güey. Que te cases, que seas feliz, güey. Como yo. Yo soy feliz ahorita, la verdad. Se me nota, ¿verdad? Soy feliz, tengo una hija. Tengo esta casita, pero al rato voy a tener una casota, güey. Pero para eso hay que echarle ganas, güey. Porque las cosas que nosotros queremos las tenemos que conseguir a base de esfuerzo. Pero antes de eso, pensar, güey. Si no piensas, vas a acabar en la carrera de la rata que dijo Robert Kiyosaki. Tienes que pensar. Hay un dicho que dice, si no piensas cómo hacer dinero mientras duermes, vas a ser pobre toda tu vida. Y puta, me cambió esa frase todo. Todo me cambió con esa frase. Bueno, señores, espero que les haya gustado. Déjame tu subscribe, tu like, tu comentario, dudas que tengas de cómo conocer mujeres. Tengo mucho conocimiento de eso que he adquirido a base de mis 42 años de vida. Te los quiero compartir, nomás pregúntame. Y espero que consigas novia muy pronto. Y ya sabes, echarle ganas porque la vida es corta y nunca sabes qué va a pasar. Y eso es todo, los quiero. Adiós.